Normalmente Peter hubiera salido a recibirnos. Peter va a estar bien, va a regresar a esa casa antes de lo que crees. Vas a ver. ¿Y si él nunca regresa, Mike? ¿Y si todo se complica y Peter no sale de la clínica? Ay, Mike, estoy tan preocupada por él. ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? ¿Por qué? Todo ocurre por algo. Tan brillante como el sol, su sonrisa cautiva el existir. No te duermas, por favor, que ya estoy junto a ti. ¿Qué pasa? Esto no está bien, Mike. ¿Por qué? Estoy confundida. Fernanda, yo te quiero. Sí, pero a veces eso no es suficiente, Mike. ¿Por qué? ¿Acaso tú no me quieres a mí? Sí, te quiero. Pero tengo miedo de que vuelvas a jugar con mis sentimientos. Fernanda, no lo haré. Te lo prometo. Y ahora, dame un beso que me tengo que ir. No te voy a dar nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos que aclarar. Además, tú y yo no somos nada. Ah, ya entendí. No te preocupes. Fernanda de las Casas. ¿Aceptas regresar conmigo? Tengo que pensarlo, Mike. Fernanda. Está bien. Acepto regresar contigo. Esto es todo lo que quería escuchar. Pero eso sí. Nunca más me vuelvas a hacer daño, Mike. Fer, yo no quería hacerte daño. Yo me equivoqué. Yo me confundí. Pues ojalá que no te vuelvas a confundir. No va a pasar. Y ahora sí, me tengo que ir. Chao. Mike. Dime, Fernanda. ¿En todo este tiempo estuviste con otra chica? ¿Por qué me haces esa pregunta? Siempre lo sospeché, Mike. Era obvio que tenías otra. Fer, ¿podemos hablar de esto en otro momento? ¿Sí? Si no lo niegas es porque tengo razón, Mike. Fer, mira, lo importante es que estamos juntos. Nada más importa. No, sí. A mí sí me importa. Si vamos a comenzar de nuevo, necesito tener las cosas claras. Quiero saber toda la verdad, Mike. Ya. Está bien. Pero puede ser en otro momento que me tengo que ir, ¿sí? Bueno, está bien. Ya. Y ahora quiero que me cambies de cara y que me des un beso, ¿sí? Ay. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Tengo que ir a esa oficina a aburrirme. Yo no sé por qué no implementan un sauna en la oficina de la gerencia. Ah, esa es muy buena idea. Lo voy a plantear en el próximo directorio. Chao, Fernandita. Chao, Mike. Me voy a la constructora. ¿A dónde? A la constructora, a trabajar. A ejercer el cargo que tu nona me ha encomendado. No. Pensé que sabías. Mi nona le ha devuelto el cargo a Mike. ¿Cómo? Sí. Maldito Mike.